Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de LinkedIn HR. Estamos con un invitado especial, un amigo de la casa, con un tema muy, muy interesante, ¿sí? Con un tema, vamos a hablar de engagement, vamos a hablar de experiencia del empleado, del trabajador, del integrante, del colaborador. Y por eso no pensamos dos veces en invitar a esta persona, a Rodrigo Fernández de Paredes. Él es CEO de Ace Customer 360, fundador de Fake Latam, a la cual somos parte también, una comunidad genial. Y estamos con el tema de cómo construir tribus y engagement en una crisis. Rodrigo, ya estás con nosotros. Buenas noches. Qué gusto, Alfredo, estar contigo y con toda la gente que te sigue, pues, en este programa, tercera edición. La verdad, muy contento de estar contigo para hablar de un tema que mira, sin querer, justo el día de hoy, y vengo posteando en las redes bastante sobre ese tema, porque si no ganamos a nuestros colaboradores y el corazón de nuestros colaboradores o clientes internos no lo conquistamos, bien difícil va a ser que podamos lograr algo con nuestros clientes, más aún en este momento de crisis. Genial, genial, Rodrigo. Antes de empezar, yo sé que ya te conoce la red, pero aún así, date el espacio para presentarte, qué estás haciendo, en qué andas, etcétera, y empezamos con el tema. Sí, claro. Bueno, yo tengo una empresa que se llama X Customer 360, como lo dice el logo que se visualiza en pantalla, X Customer 360, ¿no? Si quieren ver información sobre la empresa, también estamos en LinkedIn y tenemos la página web xcustomer360.com. Yo me dedico a Customer y Employee Experience, ¿no? Es decir, tanto lo que es la parte formativa como también la parte de asesoría, ¿no? Es decir, hacemos capacitación ejecutiva. Tenemos ya 6 programas de certificación en el mercado. Eso a través de nuestra empresa, la Unidad de Educación Ejecutiva, CX Latam Institute. Y asesoramos también empresas y personas con relación a la parte de Customer y Employee, es decir, capacitación, consultoría, y tenemos un software también para medir en tiempo real la experiencia de los clientes y la experiencia de los colaboradores. Así que ando muy metido en esto, y cualquier cosa de la que hoy vayamos a hablar con todas las personas que siguen este programa, la verdad que va a ser parte de pura experiencia. No me gusta mucho la teoría. La tomo, sí, como marco de referencia siempre, y creo que es importante aprender, documentarse y, sobre todo, no dejar de aprender, porque creo que a veces cuando llegamos a un punto bueno o alto, creemos que ya lo sabemos todo, y ahí es donde creo que empieza la debacle de todo profesional exitoso. Cuando ya se la cree y cree que no tiene más que aprender, ahí es donde nos caemos. Y bueno, encantadísimo de hablar de los temas que pongamos sobre la mesa. Por mi parte, feliz aquí en 29 de junio, festivo o feriado, como le queramos decir, pero a disposición de todos. Ahí estamos. Ok, como tú lo has dicho, Rodrigo, vamos a recurrir a la teoría poco, más a contar nuestras experiencias, etcétera. Personas de Argentina, de México, de Costa Rica, se están comunicando, están escribiendo a través de las 3 redes que estamos transmitiendo al mismo ritmo, al mismo tiempo, por LinkedIn, por Facebook y por YouTube. A ver, hablamos de experiencia del empleado, ¿no? Y es un tema que hoy tiene que estar sobre la mesa, definitivamente, porque estamos en una coyuntura que nadie tiene la receta, ¿sí? Creo que cada empresa va a encontrar su propia receta, lo que le funciona. Puede haber temas transversales, pero como foco, y no sé si ahí coincidimos, porque acá vamos a coincidir y a veces no, y al final de este conversatorio vamos a generar 4 o 5 puntos como el ABC de lo que deberían hacer. Ponemos como centro, y tú las últimas 2 semanas que estuve viendo tus posts, ponías como centro al ser humano, a la persona, ¿sí? Así es. Yo tengo del frente de felicidad, cómo generar felicidad en el trabajo, y mencionan, pues, que el punto de partida, de repente, para generar ese engagement, o ese tribu, ese ubuntu, como posteé en LinkedIn, es permitir a las personas que estén en lugares donde puedan ser y estar, ¿sí? Hay que permitirlas que sean humanos, ¿no? Que sean humanos, que puedan ser y estar. ¿Qué opinas de eso como punto de partida, etcétera? ¿Cómo ves?
Mira, me has hecho acordar de algo y es de algo que yo mencioné en una en un post reciente, ¿no? Para esto, quienes quieran encontrarme en LinkedIn me encuentran por mi nombre y apellido. Es un poquito pesado el apellido compuesto, pero así me hicieron, no tengo la culpa, eso lo llevo, pues, ¿no? Fernández de Paredes, así estoy. Y en las demás redes estoy como Rodrigo Experience, de experiencia, experience, pero sin la E, ¿no? Por ahí me preguntaban dónde me pueden encontrar. Saludos a Colombia, Paraguay, Dominicana, México, Medellín, veo un montón de gente, saludos a mi querido Perú también, desde distintas partes. Pero lo que mencionas es algo bien cierto y lo mencioné en un post reciente, y es, ¿quieres trabajadores iguales que el resto? ¿Quieres trabajadores normales? ¿Quieres trabajadores o personas diferentes? Partamos de algo, ¿no? Y es, creo yo, ¿estamos seleccionando de manera diferente? No, entonces no busques trabajadores diferentes, no busques personas diferentes. ¿Queremos personas que trabajen como robots con cero creatividad o queremos personas creativas? Entonces, si quieres personas creativas, entonces permite el error. Deja que la gente aporte, deja que la gente se equivoque. Reconoce lo bueno en público, corrige en privado. Entonces, creo yo, a lo que acabas de decir, creo que sin duda, si no dejamos ser a las personas, entonces la pregunta es, ¿qué quieres que sean? ¿Una réplica de ti? ¿Cómo se dice? ¿Una persona que esté ahí sentadita haciendo lo que tú le dices? ¿O quieres alguien que aporte algo distinto? Creo que en realidad debemos analizar esto desde el momento de la selección. ¿Cómo estamos atrayendo personas a nuestra organización? Y sobre todo verlo como como personas, no como una ficha más o un trabajador más dentro de la organización. Mira, Rodrigo, ahí has mencionado algo importante, y sí es algo que posteo recurrentemente, y la necesidad de humanizar los procesos de recursos humanos, ¿no? Y quizás el de entrada es el que necesita más ayuda, ¿sí? Más apoyo de expertos, porque, vamos, hay un fuerte grito en LinkedIn, esa necesidad de que no nos vean como números, dame feedback sobre el proceso, cuéntame qué pasa con la etapa, etcétera. Entonces, es una oportunidad bonita, como tú dices, para seleccionar aquellas personas que nosotros necesitamos, porque si vamos a hablar de experiencia, parte desde ahí. Y es una oportunidad también que las empresas pueden aprovechar para potenciar su marca empleadora y no para seleccionar empleados, sino para seleccionar embajadores de su marca. Pero hay un camino por recorrer todavía, ¿no? Hay un camino por recorrer y voy a decirlo abiertamente, ¿no? O sea, ¿qué tanto está trasladando esta experiencia la persona que recluta a los profesionales que están tocando la puerta de sus empresas? Según desde tu visión, ¿no? Que has trabajado con muchas empresas, ¿está cambiando esa mirada hacia los procesos de reclutamiento? ¿Todavía hay caminos? ¿Es la persona, es el proceso, es la visión de arriba? ¿Por dónde viene? Mira, es clave lo que mencionas porque estamos llenos de personas que realmente hacen que el área de talento humano, gestión humana o recursos humanos se convierta en un área de recursos inhumanos, ¿ok? Estamos hablando de que el área que mejor servicio debe prestar dentro de la organización es talento humano. Sin, obviamente, ya sea fuera, el área de servicio al cliente o el área de experiencia al cliente. Sin embargo, nos encontramos con muchas sorpresas donde el enemigo está en casa. Tienes realmente a veces personas, procesos, políticas, procedimientos que espantan al cliente. Y también uno qué cosa debe decir hacia adentro. Oye, ¿debo enamorar a mis colaboradores? ¿Debo hacer que se sientan orgullosos de trabajar acá con nosotros? ¿O es que simplemente son una ficha más dentro de mi tablero de ajedrez? Y si alguien quiere venir a mi empresa, que la sufra, que me espere 2 horas para ser atendido, que pase 5 entrevistas, que pase pruebas psicológicas, psicotécnicas, etcétera. Es decir, es el absurdo del proceso de selección, es la antiexperiencia. Sin embargo, queremos que esa persona luego ame a nuestra empresa. Pasa el peor primer día de su vida cuando llega a la, no, a, llega al trabajo y en ese momento llega. No tiene materiales para trabajar,
no tiene su laptop, no tiene la posición asignada, no lo presentan con el resto, no sabes a quién mirar, te quedaste solito, llega la hora de almuerzo y traumado porque tienes que sonreírle a todo el mundo, ¿no? Y no sabes qué diablos hacer. O sea, te traumaron desde el primer día de tu aprendizaje en la universidad, digo, en la empresa. Y quieres que esa persona mate y ame por tu empresa. ¡No! Es una antiexperiencia. Entonces, yo sí creo que, si bien es cierto, algunas empresas están dando esos pasitos para cambiar, todavía creo que estamos en pañales con respecto a ese tema. Aquí una persona, José Villavicencio, habla de los procesos de onboarding, etcétera, de toda la metodología, que tú la conoces muy bien, ¿no? De cómo detectar los insights, empatizar, desde cuidar los puntos de contacto, ¿no? frente a los integrantes. Pero, ¿por qué no lo hacemos? O sea, tiempo, presupuesto, porque, a ver, ¿se necesitan grandes presupuestos para hacer eso? Mira, yo lo que creo es que... No, y tú vives haciendo eso. Sí, claro. O sea, yo creo que no. O sea, no es que se necesite presupuestos gigantescos para poder dar un buen trato de entrada a las personas. Yo creo que no. Estamos hablando de ser personas con las personas. Es que ese es el punto. Y te lo digo, mira, ¿sabes por qué motivo esto no se toma en serio? Por una simple razón. Porque no somos capaces de comprobar con números, es decir, hablando de rentabilidad, que una inversión en una estrategia de cliente interno, una estrategia de employee experience, o también como se le llamó mucho tiempo endomarketing, que justamente son estrategias, ¿no?, dirigidas hacia adentro, ¿no?, de tu organización, conocer a tu personal, segmentarlo, definir planes de fidelización ad hoc a cada segmento de clientes. Pero cuando no le ponemos numeritos y cuando no somos capaces de demostrar que esa inversión es justamente eso y no es un gasto, entonces, ¿qué es lo que haces? Simplemente sigues dejando que la corriente te lleve y tenemos los resultados que todos conocemos. Entonces, ¿cuál es el otro punto? Que lamentablemente el gerente de recursos humanos y todo el séquito de personas que tiene abajo generalmente son completamente operativas. Y, a ver, claro, y tienes al área de recursos humanos el que te lleva la planilla, el que se encarga de bienestar, el que se encarga de beneficios sociales, el que se encarga de reclutamiento, etcétera. Pero cada una sigue su propia ruta diseñada bajo los estándares antiguos, ¿no?, de la época de los picapiedra, ¿no? Y todo esto finalmente no es supervisado con nadie, porque hay que métete a ver qué está haciendo talento humano. Me acuerdo yo, como gerente de experiencia, una vez me encargaron, fue un proyecto muy bonito, porque dijeron, el proyecto de medición de la satisfacción del cliente interno, entiéndase, medir qué tan satisfecho está el área A con el área B, B con C, C con D, etcétera, me lo encargaron a mí como gerente de experiencia. Y Recursos Humanos saltó hasta el techo, porque decían, oye, estás midiendo experiencia cliente interno, ese proyecto debe ser nuestro. No, papito, ¿por qué? Porque esto debe ser algo completamente imparcial. Y tú eres parte de la organización y la única área imparcial que hay es el área de experiencia, porque ha venido a jugar un rol auditor de la experiencia de la marca. Y cuando hablábamos de experiencia de la marca, hablábamos de experiencia externa, del cliente externo y también del cliente interno. Fue lindísimo lo que se encontró porque nos dimos cuenta que las áreas peor evaluadas resulta que eran recursos humanos y servicio al cliente. Imagínate cómo podías tú, siendo la principal empresa de gas natural de un país, que no voy a decir qué país, simplemente tenías acá una gran, pero gran piedra en el camino. Y es que tu principal enemigo está en casa, porque las tres áreas eran tres: talento humano, servicio al cliente y grandes clientes eran las peor evaluadas. Imagínate cómo sufrían los clientes externos e internos. Y a partir de ahí, a partir de lo que decían los propios pares de ellos, decían, oye, cada vez que pido algo, está el no por delante. Toda la vida. No, es que la política dice, Dios mío santísimo, por favor, revise esa política.
No, es que el procedimiento, me vale madre el procedimiento, dame una solución. Entonces, de eso lamentablemente estamos llenos, ¿no? Y creo que el gran punto, el punto de partida acá es que sepamos demostrar que, por ejemplo, mejorar el clima, voy a mencionar cualquier cosa, que mejorar el índice de felicidad, el clima organizacional, la satisfacción entre áreas o lo que queramos medir, impacta en X% a la rentabilidad de la organización. Algo le tienes que demostrar al de arriba para que realmente el de arriba se coma el cuento y diga, yo apoyo ese proyecto y yo realmente quiero que este tema camine, porque la satisfacción de mi gente es lo primero. Y creo que ahí es donde está el kit del asunto. Mira, has mencionado varias estrategias, varios puntos, varios dolores, varios insights, etcétera. Pero hoy, en la situación que estamos, ¿no? Que es una crisis, es una oportunidad donde tenemos personas, en Perú al menos, más de 1 millón de personas que han perdido sus trabajos, se están recuperando, pero va a ser por fases todavía. ¿Cómo gestionar el engagement en medio de una crisis? Porque hay realidades que personas que están trabajando desde su casa, están desbordados, están trabajando hasta tarde, están lidiando. Estamos en medio de una pandemia de salud, de seguridad, tratando de lidiar con los desafíos laborales, porque ese es el orden correcto, ¿sí? Primero estamos en esto y después estamos tratando de lidiar. No estamos en condiciones de teletrabajo normales. ¿Cómo empezar? Yo te suelto una data. Ayer hice una encuesta en LinkedIn, pensando en tocarlo hoy, ¿no? Y forcé un poco, ha tenido más de, ya va más de 1,500 números, es probable que llegue a los 3,000, entonces es una data importante de personas que están votando. ¿De qué extrañas de tu trabajo, no? Y las personas, ya estamos más de 100 días, extrañan el estar con su tribu, extrañan la hora del almuerzo, extrañan llegar a la oficina y dar esos buenos días, la forma peculiar que tenían de saludarse, etcétera. Lo que me ha sorprendido es que no extrañan los cumpleaños del mes, ¿no? Y hoy escribía, me sorprendió porque ha salido bajísimo, y hoy escribía a un grupo de WhatsApp de amigos que tengo, oye, ¿ustedes extrañan los cumpleaños del mes? Y para sorpresa me dijeron, no, la verdad nos estresa, que lo hacen a las horas no adecuadas, salimos cuando no. Pero fue algo que salió y los números, como tú dices, los números en LinkedIn han soltado que cerca de solo el 5-8% creo votado por eso. Extrañan los after office. Y estos meses que he estado conversando con empresas, he hecho la misma pregunta y el desafío está en eso, ¿no? En cómo trasladar esas experiencias que a tus trabajadores les gustaba de forma virtual. ¿Cómo podemos ser creativos, innovadores para trabajar, para trasladar esas cosas que los integrantes valoran, extrañan, etcétera, a esta nueva coyuntura y en medio de una crisis? Mira, bien interesante lo que has mencionado, porque la primera pregunta que siempre hago es, ¿en tu empresa todos los trabajadores o colaboradores son iguales? No, claro que no. Es decir, ¿podrías encontrar diferentes segmentos o arquetipos de cliente dentro de tus trabajadores? Por supuesto. Entonces, la pregunta del millón es, ¿los tratas de manera diferente? No. ¿Tienes una política de beneficios diferente para cada segmento que tienes? No. Ok, entonces la pregunta del millón es, ¿de qué sirve que tengas identificados tus distintos segmentos de clientes o clientes internos, tus trabajadores, si es que no vas a hacer absolutamente nada diferente? Todos son, o sea, a ver, una madre con hijos que trabaja en tu empresa no es igual que una practicante de 18 años o que un estudiante universitario de 22 años. Son diferentes, tienen gustos, necesidades diferentes. Entonces, partiendo de esto, yo siempre acá me gusta una herramienta que me gusta mucho, es el Employee Journey Map, que es básicamente identificar desde el momento de la selección, desde la búsqueda, cada uno de los momentos que vive tu trabajador, incluso desde que todavía no es un trabajador de tu empresa, porque estás hablando del proceso de selección, donde él vive experiencias y se hace una imagen de tu empresa.
Ok, perfecto. Dentro de estos, uno es el famoso cumpleaños del mes que mencionas. Vamos a hablar de un tema. Ese tema, el otro día dije, mira, yo no tengo cuenta de TikTok. Yo sé que tú te has metido a todo, hermano, pero yo no tengo cuenta de TikTok. Sí. Tú le entras a todo, hermano. Yo sé que tú acá, no, 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 ya. Pero yo estoy acá con LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube. Pero el otro día dije, me provoca hacer un video de lo incómodo que es que te canten cumpleaños. Yo particularmente odio el cumpleaños. Y lo conversaba con mi hijita el otro día, que, Dios mío, aparte, que el cumpleaños en Perú es el cumpleaños más absurdo y alienado que existe en el planeta. La primera parte en inglés, Happy Birthday to you, y mal pronunciado y para colmo con todos desafinados porque todos cantamos horrible. Segundo, si yo lo canto como cumpleañero, lo canto y ¿qué cosa digo? Happy birthday to you, happy birthday to me. Porque es para mí, pues ¿qué hago? Me miro al espejo, me lo canto yo solito. Después, aplaudo o miro a los demás. ¡Horrible! Y después, como ya fue tan aburrida y torturante esa primera parte, viene el tarán, tarán, tan, tan, cumpleaños. ¡Dios mío, santísimo! El cumpleañero solamente dice, por el amor de Dios, que se acabe esta tortura. Y la pregunta, lo tomo ahorita, me da mucha risa porque justo lo conversaba con mi hijita el otro día, el tema de los cumpleaños. ¿Y qué miércoles voy a extrañar yo los cumpleaños del mes? No, los odio. Segundo, N cosas que se hacen en las organizaciones que no me importan. Sin embargo, si tú identificas cuánta plata te gastas en algunos detallitos que haces porque siempre se han hecho así, pero no piensas diferente porque no eres capaz de desaprender. Y tampoco te da la gana de aprender nuevas cosas, entonces te quedaste en el pasado, pues. Entonces yo lo que digo acá es realmente, primero debemos entender qué valora nuestro colaborador. ¿Alguna vez a tu colaborador le mandaste un correo en toda esta cuarentena para saber cómo está? ¿Cómo está su familia? Si son pocos, ¿lo llamaste? O si son muchos, ¿le encargaste a los gerentes, jefes, coordinadores, supervisores y toda la estructura horrorosamente burocrática que tienes? ¿Le dijiste, oye, tu tarea de hoy es llamar a cada uno de tus reportes para ver cómo están? Eso es parte de lo que contribuye a lograr generar esas tribus, pero tribus positivas, porque también hay lamentablemente grupetes negativos, ¿no? Entonces, creo que los líderes en todo este tiempo juegan un rol bien importante. Creo que es bien importante estar cerca, preocuparse del lado humano, gestionar la incertidumbre, gestionar el temor. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se está quedando sin trabajo. Las empresas no dan más, no tienen espalda económica, no tienen negocio, no tienen ingresos, algunas. Y están teniendo que, lamentablemente, reducir personal, pero hasta para eso. Y el otro día lo conversaba con unas personas de Disney, ¿no? De donde yo soy instructor también. Y, oye, han tenido que despedir más de 45 mil trabajadores. Sí, es cierto. Hasta Disney le pegó. ¿O qué crees? ¿Mickey Mouse se quedó sin chamba? Sí, pues se quedó sin chamba. Pero ¿cuál es el punto acá? Que hasta para despedir tienes que hacerlo de una manera que te permita, primero, lograr ser empático con el trabajador, mantener la relación y el vínculo, porque en algún momento lo vas a necesitar. Entonces, creo yo que es importante que hasta el momento del despido o la salida de un colaborador la tengamos mapeada. Y hoy, te pongo un ejemplo, yo he hecho una consultoría, he empezado una consultoría con un cliente muy grande de Ecuador y he liderado personalmente 42 entrevistas con gerentes, directores, vicepresidentes de una compañía muy grande, y se ha podido hacer, pero impecable, tal cual como si hiciera una entrevista presencial en este momento con mi familia que la tengo acá. Entonces, la pregunta es, ¿podemos hacer cosas a través del vínculo virtual? Sí. Obvio, yo quisiera darle la mano, mirar a los ojos, abrazar, extraño a mi gente, sí, extraño una conferencia presencial, sí, extraño mis clases presenciales, sí, porque no hay nada como la conexión de la gente, pero tenemos que adaptarnos, no queda otra. Entonces creo que los líderes juegan un rol bien importante en este momento. Ese es el tercer punto. A ver, para ir centrándonos y para el objetivo de esta conversación es
entregar estrategias a las personas que nos están siguiendo, a toda la comunidad. Como primer punto, abarcamos el tema de que para desarrollar una experiencia grata para el empleado, primero hay que poner al centro al ser humano, ¿no? Permitir que sean humanos. Punto de partida. Segundo punto, con lo que mencionaste, he hecho ese trabajo de diferenciar. Concuerdo contigo, porque sí me ha pasado también de recoger brief, etcétera, y dicen, haz un trabajo para grupo objetivo, engagement, millennials. Pero todos los millennials son iguales en tu trabajo. Hay un millennial que con su salario ayuda para que el hermano menor estudie y se movilice en el metropolitano, en el transporte público. Hay el millennial que de repente pasó una noche loca hace años y ahora es papá o mamá y del trabajo se va corriendo para estar con sus hijos. O es el millennial que de repente sí, el íntegro de su salario lo emplea para comprarse el iPhone nuevo o irse fuera en sus vacaciones. Hasta cuando creas una categoría, una etiqueta, ¿sí? Cuando creas una etiqueta, hay diferencias también. Entonces, el segundo punto, para dejarlo ahí, es tema data. Levanta data, analiza, o sea, mira tus métricas, mira tus públicos, identifica cuáles son sus necesidades, qué es lo que están buscando, qué les gustaría, etcétera, para después ya que venga todo el tema de el tercer punto, que es el despliegue. Y ahí has tocado un punto, lo has repetido como dos veces y concuerdo totalmente. Porque, a ver, hay que ser objetivos con las áreas de recursos humanos, ¿sí? De repente, algunas empresas, las áreas de recursos humanos, tienen toda la intención de generar esto, pero una vez que sale de recursos humanos y va a las áreas, ¿sí? Y hay estudios que lo demuestran claramente que cuando un integrante deja la organización, en un primer momento está renunciando a su jefe porque no la aguanta. Entonces, la labor que tienen los líderes en garantizar ese despliegue, en lo que tú has dicho, ¿no? O sea, en cómo los líderes son responsables realmente en un gran porcentaje de garantizar esa experiencia que se quiere lograr con el equipo. Totalmente. Mira, Alfredo, justamente, y es más, el día de mañana, probablemente a todos los que entren el día de mañana a mi cuenta de LinkedIn, bueno, y a cualquier otra, van a ver justamente una infografía que estamos preparando sobre qué cosa debemos hacer para que, y justo me inspiré para esa pieza que estamos armando en el motivo de la entrevista que íbamos a tener el día de hoy, de esta conversación. Porque ahí dije, a ver, ¿cómo hago para que mis colaboradores sean los principales guardianes de mi marca? Y dentro de ese despliegue que tú bien mencionas, hay algo bien importante y es conocerlos y gestionar esa experiencia. Es clave conocerlos y gestionar esa experiencia porque muchas veces los conocemos, los segmentamos, los perfilamos, pero al final solamente tenemos una propuesta de valor. El otro día me preguntan, Rodrigo, ¿y hasta dónde debemos perfilar a nuestros clientes internos y a nuestros clientes externos? ¿Cuántos arquetipos debería tener? Y yo lo único que le dije es, construye tantos arquetipos como puedas gestionar. Porque si vas a tener solo una propuesta de valor, ¿para qué diablos gastas tu tiempo y tu dinero perfilando, segmentando, diseñando muy bonito todos tus arquetipos y todos tus segmentos si al final solo vas a hacer una propuesta de valor? Lo otro importante aquí, aparte de esto, creo que es importante simplificar, empoderar a la gente también. Creo que estamos en un momento en el cual la innovación no solo es tarea del departamento de innovación de la compañía. No solo debemos innovar pensando en clientes. Debemos pensar cómo hacemos para innovar también hacia adentro. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Qué podemos hacer diferente que nos genere valor? ¿Qué podemos dejar de hacer porque ya se volvió obsoleto? ¿Qué cosa podemos hacer de más, es decir, aumentar? ¿Qué cosa podemos hacer hoy que sí me generaría valor? Y lo más importante, hoy con las comunicaciones que hay, con la globalización, podemos también ver qué cosa no hemos hecho nunca al interno que podríamos aplicar en nuestra organización. Y creo que esos cuatro puntos, qué elimino, qué reduzco, qué aumento y qué innovo, creo que son bien importantes dentro de una fase de despliegue porque a las áreas de recursos humanos o talento humano les cuesta mucho todavía subirse a la ola de la innovación. Y creo que cuando hoy mencionas también tecnología,
Hoy hay mucha tecnología para poder llegar a los trabajadores. Hay mucho más que antes. Y creo que el otro día escuchaba a... ¡Ay, se me fue el nombre! De Financiera O, ¿cómo se llama? Sí. Ah, bueno, no es Luciana, ella es del otro lado. Sí. Bueno, que es su padre. Ahorita me acuerdo ¿Divos? Y... Divos, exactamente. Entonces, y mencionaba todo lo que han hecho a nivel de desarrollo con tecnología para llegar de mejor manera y simplificar los procesos de gestión del cliente interno. Impresionante, lo que antes hacías con no sé cuántos papeles, en no sé cuántos días, etcétera, hoy a través de la app, en dos clics, lo haces y lo tienes ya. Entonces, ¿por qué no podemos innovar pensando en nuestros colaboradores? Creo que ellos son los principales guardianes de la marca y son a los primeros que hay que enamorar. Ok, y una crisis... evidencia las cosas buenas y también evidencia lo que estás haciendo mal, ¿no? Como que se potencia, ¿no? Y tú mencionaste lo de simplificar, llevado al tema de proceso, de tecnología. Yo lo quiero llevar a otro componente también, porque ¿cómo liderar sin estar presente? ¿Cómo liderar a través de una conversación como la que estamos teniendo nosotros? Tal Ben Shahar, que es experto en tema de felicidad, él hizo un estudio muy interesante sobre 4 o 5 factores que elevan el engagement de los trabajadores. Hemos comentado 2, quiero poner otro sobre la mesa, que es el agradecimiento, ¿no? El agradecer a tu integrante, a tu colaborador, realmente está dando esa mía extra hoy porque está trabajando hasta tarde, está abriendo su laptop a las 9, 10 de la noche para responderte, si no es más tarde, etc. Y eso yo lo he visto con empresas en las cuales hemos provocado a nosotros en hacerles esta pregunta. Ya en el último mes, ¿qué tanto han hecho una pausa, sí, en este correr, ni siquiera para ganar clientes, sino para no perderlos, porque estamos en esa batalla hoy, para agradecer a su equipo por el esfuerzo que están hecho y encontráramos silencios, ¿no? Y el segundo punto de partida que menciona Talmen habla de la importancia de celebrar, y era la segunda pregunta que les hacía, ¿qué tanto han celebrado? O sea, ¿se puede celebrar en una crisis? ¿Han hecho esas pausas para poder celebrar este hito que están alcanzando? Entonces también, lo que tú mencionas, la tecnología, la creatividad, la métrica, todo eso es importante, todas las metodologías. Pero yo soy muy claro en este tema. Puedes tener todas las metodologías, pero detrás de esa metodología está la persona. Si la persona que está liderando esto, está acompañando, no tiene esa empatía, no tiene ese don de persona para generar espacios hoy en una crisis, que es muy necesario que el equipo se sienta útil, que sienta que está avanzando, y no generas ese espacio para celebrar un pequeño hito, o empiezas tu reunión, tu meeting day de la mañana, con un gracias, estamos teniendo problemas. Y cosas sí, es que mira. No estamos pidiendo, wow, estamos pidiendo cosas que ya hacíamos, nos olvidamos en el camino, quizás. Mira, es que es bien cierto, porque hay cosas, cuando uno hace el análisis justamente de este mapa de experiencia del trabajador y encuentra dónde tienes puntos de dolor, dónde tienes esos puntos donde sabes que, a ver, hay puntos que tienen, primero, un nivel de importancia alto para el colaborador, y hay otros que no tienen tanto nivel de importancia. Si tú fallas en un punto que tiene alto nivel de importancia, es un punto de dolor complejo. Todo lo contrario, si tú haces bien ese punto que él valora bastante, porque puede ser que tú cometas errores, como en todo lugar, donde sea, tengas algunos puntos bajos, pero si esos puntos bajos no son tan valorados, no me afecta. Pero si tenemos puntos bajos donde sí valora el cliente, ahí sí realmente hay problemas. Entonces, sobre lo que mencionas, el reconocimiento de lo bien hecho, así como el agradecimiento, son pequeños detalles que van logrando enamorar al cliente interno poco a poco. Porque, ¿qué pasa? En el cerebro obtuso de muchos líderes o pseudolíderes,
lamentablemente creen que el agradecimiento o el reconocimiento, que son dos cosas parecidas pero distintas, no entran porque el trabajador está cumpliendo su trabajo. ¿Por qué le voy a agradecer o voy a reconocer si está cumpliendo su trabajo? Para eso está, ¿no? Entonces, es una mente muy, pero muy a la antigua, muy a la época en donde se trabajaba, pues, al látigo, ¿no? Entonces, creo que estamos todavía en la edad de piedra con respecto a algunas cosas, porque hay pequeños detalles que te ayudan a realmente ir ganándote a poquitos el corazón de tus trabajadores. Pero me quedo con algo ahorita, y ya que lo mencionas, con respecto a una entrevista justo que le hice hace poco a Javier Calvo Pérez, una persona a la que les recomiendo a todos seguir por lo que hizo cuando fundó y creó la cultura Liderman, algo atípico realmente para el sector seguridad. Y a él le preguntaban, oye, ¿y cómo haces para gestionar 12.000 personas, que ahora son 17.000, sin verlas? En este momento tampoco las puedo ver, están lejos. Y él mismo dijo, primero dijo, lidera con el ejemplo. Siempre debes liderar como el ejemplo. Así como el padre al hijo siempre va a ser el ejemplo a seguir. Dos, rodéate de buenos líderes que tengan actitud y aptitudes complementarias a las que tienes tú. Porque muchas veces cometemos el error de rodearnos solo de gente que piensa, siente y que sabe lo mismo que yo. Entonces, no te agregan valor. Sí, con tus mismas fortalezas y debilidades, pero eres tú mismo. Entonces, y la otra, que es bien importante, es que él decía, estos líderes realmente yo no los superviso. Ellos se supervisan solos. Pero ¿cómo, Javier? Eso suena medio romántico, medio extraño. No, porque nosotros hemos ganado el corazón de esos líderes y tenemos la firme convicción que ellos van a cumplir con lo que tienen que hacer y que van a ayudar a ser mis ojos en toda la empresa. Bueno, el tiempo le dio la razón. Pueden averiguar, leer sobre la cultura Liderman y ver que no estoy exagerando. Y es que si hacemos mal la tarea, sí tenemos que estar atrás arreando y supervisando a todo el mundo, pero cuando hacemos bien la tarea, todo lo demás se simplifica bastante. Mira, el ejemplo que has puesto de Liderman me parece preciso. Y es curioso, ¿ya? Porque yo tenía aquí un ABC que está saliendo de forma empírica, conversando, que era el último punto, que era como el global del tema de la felicidad, ¿no? Y este modelo habla de felicidad llevado desde el empoderamiento, ¿no? Que es una mezcla entre bienestar, placer y relevancia, ¿no? Y ahí hay un punto muy importante. En cómo devolver el significado al trabajo de los colaboradores. Y lo que hizo Liderman es darle dignidad e importancia a una operación, a un trabajo que no era vista de esa manera, ¿no? Él hizo todo ese trabajo de cultura. Y a mí me ha pasado con organizaciones de retail donde he trabajado este proyecto de engagement, por ejemplo, de la persona que arregle la ropa, cómo darle significado a su trabajo, ¿no? Y era muy interesante porque al final el de recursos humanos, el de finanzas, el de marketing, etcétera, reconocían que el trabajo que hacía esa persona en la tienda de doblar la ropa era estratégico, era bonito, pero ¿cuál era el problema? Que esta persona no lo sabía, nunca se lo dijeron. Para él su trabajo era doblar la ropa. Entonces, una crisis es la oportunidad, y ya si hablamos de liderazgo, se necesita un liderazgo inspiracional en una crisis, uno de los dos liderazgos que se necesita, porque necesita recordarle la batalla al equipo en una crisis para que vuelvan a salir a flote. Y le recuerdas la batalla al equipo cuando le dices tu labor es importante, ayuda a los objetivos estratégicos. Hoy los integrantes quieren saber hacia dónde va la organización, si está generando planes y cómo su trabajo, por más operativo que sea, contribuye con eso. Pero no nos damos ese espacio, pues. No nos damos ese espacio para darle significado y valor al trabajo de las personas. Es que jamás le vamos a dar ese valor si no las vemos justamente como la última palabra de tu frase, personas. Y creo que en este momento de crisis no hay nada más valioso que acercarte
a las personas que son tus colaboradores. Porque creo que eso es, y me acuerdo cuando Javier decía, yo personalmente como CEO de la compañía, yo fui a las casas de los trabajadores. Yo vi cómo vivían. Yo vi qué condiciones tenían. Algunos no tenían ni techo para vivir. Y yo les pedía compromiso, actitud. Eran personas honradas. Pero ¿cómo una persona que no tiene ni siquiera para darle un techo a su hijo, a su familia, puede estar feliz en la organización? Entonces ahí es donde se crearon toda una serie de beneficios para los colaboradores, pero de manera segmentada. Conocieron la realidad. Se armaron comitivas para conocer la realidad de los trabajadores. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que este guardia de seguridad, al que luego le cambiaron el nombre, porque acuérdense que en nuestros países, en Latinoamérica, al guardia de seguridad se le dice guachimán. Y es un nombre que ellos sienten incluso peyorativo. Si no, vean, el guachi, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que él decía. Acá, el primer cambio tiene que ver con el cómo se siente el trabajador hacia su profesión, hacia su trabajo. Y él no es más guachimán. Guachimán serán los de las otras empresas. Los míos se llaman Liderman. Liderman. ¿Y por qué Liderman? ¿Por qué? El mismo nombre lo dice, ¿no? Hay que separar la palabrita, líder, man, hombre, líder. Simple. Y no solamente era una palabra, era parte de toda una cultura que se generó adentro para levantar el autoestima de estas personas, preocuparse por ese ser humano detrás de la persona de seguridad. Y ahí es donde se empezó a generar todo esto. Entonces yo creo que también acá tenemos una gran oportunidad porque estamos en un momento de crisis. Y en la crisis es donde también salen las mejores oportunidades de hacer las cosas diferentes. Y es donde creo que tenemos que pensar fuera de la caja, fuera de lo que siempre hemos pensado en nuestro bonito cerebro, para tratar de ver, oye, ¿cómo hacemos este tema diferente? Y creo que hoy, así uno diga que tienes menos posibilidades porque no puedes juntarte con la gente, hoy también existen más posibilidades de estar en contacto con la gente que no veías nunca porque estaban en las provincias, en las regiones, en todo lado. Entonces, ¿qué quiero ver? ¿Quiero ver mi tacita medio llena o media vacía? Todo depende de cómo enfoques el problema o la situación. Totalmente, o sea, con esto último, ¿no? Que es cliché, lo hemos escuchado, pero es válido porque involucra cambiar el mindset de las personas, en la cual desarrollar una mirada apreciativa, una indagación apreciativa, y preguntarnos dentro de una crisis, ¿en qué es bueno mi equipo? Y lo está haciendo para reconocerlo. También, ¿en qué es bueno mi equipo? Y no lo está haciendo hoy para yo como líder destrabar. Pero hay una pregunta que hace Pauley que me parece válida, que siempre se habla que el líder debe agradecer, ¿no? Pero ¿y los integrantes también deben agradecer a su líder? Y sí, o sea, yo creo que eso es un baile, ¿no? Yo creo que es de a dos, ¿no? Yo creo que es de a dos. Pero ahí también voy a poner mi posición, que tú eres líder y por algo te han hecho líder, ¿no? O sea, si alguien tiene que meterle fuego a ese combustible, en un primer momento tiene que partir de él, para que sea el cambio más saludable. Ahora, también hay los cambios que no son tan saludables, pero son ricos también, porque aquellos que vienen de abajo hacia arriba o de los costados, que la presión viene de abajo hacia arriba y se va identificando qué jefe o líder, y hoy está pasando eso. No sé si tú lo estás viendo también. Yo veo que hoy las empresas se están visualizando y están decidiendo qué jefes realmente están preparados para acompañar esta etapa y quiénes van a quedar fuera del juego también. Sí, porque a ver, es parte... Que no están adaptando al teletrabajo, a cómo acompañar al equipo sin estar presente. Entonces, eso también es importante. Mira, es clave y yo creo que por eso siempre lo menciono, y es que es importantísimo, tanto para un proyecto hacia afuera, hacia los clientes externos como a los clientes internos, que haya el compromiso de la alta dirección. Cuando el compromiso de la alta dirección está, algo que yo siempre cuando entro a trabajar proyectos con empresas, lo primero que digo es, ¿están dispuestos a implementar las mejoras, los cambios
que van a salir de todas maneras a nivel de personas, procesos, políticas, procedimientos, tecnología, etcétera. Van a haber muchas cosas que van a salir acá. ¿Están dispuestos realmente a cambiar? ¿Qué pasa? Cuando tú identificas los líderes dentro de tu organización, te vas a encontrar con líderes que van en la ola del cambio, pero te vas a encontrar también con los que jalan la soga para el otro lado, que te hacen fuerza. Y yo creo que ahí el líder máximo, ¿qué tiene que hacer? Hay dos caminos, ¿no? O te subes al carrito del cambio o te sales de este gran carrito del cambio llamado organización. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces somos muy paternalistas o simplemente no tenemos el poder, la autoridad o la valentía de tomar decisiones drásticas. Pero el tema está en que un mal líder, o también denominado líder negativo, aunque el otro día me dijeron algo bien cierto, Rodrigo, no me hables de líderes negativos, porque desde el momento que un líder es negativo, ese jamás fue líder. Entonces, creo que es importante desactivar aquellos malos elementos, aquellos que te malogran la cultura, para que todo pueda empezar a fluir. Y o cambias o te cambio. Pero tenemos también que tomar decisiones drásticas cuando hay personas que no son las que necesita tu organización. Y todo proyecto de gestión del cambio implica cambios, entre ellos cambios de personas. Totalmente, totalmente. A ver, vamos cerrando, Rodrigo. Ay, yo sé que creo que va a haber una segunda parte porque hay mucho tema. Para ir recapitulando, poner a la persona al centro, analizar data, eliminar las etiquetas, los estereotipos que puedas tener y empezar a ver con números, con objetivo, para que determinado proyecto sea focalizado y al mismo tiempo también garantiza la rentabilidad del negocio, entregar o el simplificar los procesos, hacerlos más ágiles, más directos, que se conecten realmente con las personas. Cuarto punto, el tema de los líderes. Es muy importante que los líderes estén involucrados en el proceso, ¿sí? Empezando desde arriba. Pero quiero tocar este tema porque yo lo he encontrado en los últimos 2, 3 meses. Que los integrantes no se están abriendo espacios, no están abriendo espacios para manifestar cómo se sienten, ¿sí? Ahora, LinkedIn, en 2019, hizo un estudio, todos los años hace este estudio, de tendencias globales en tema de recursos humanos, y lo hizo para el 2020. Hizo un estudio genial, donde salen 10 puntos o más feos sobre temas que van a estar presentes en el mundo en tema de recursos humanos. Y puso en primer lugar, puso el tema de la salud mental, que hoy va a ser más hablado en las organizaciones, ¿sí? Y que las organizaciones no se sienten preparadas todavía para tocar estos temas, y es válido, porque creo que hay especialistas para tocar estos temas, pero también recalcaba que a veces tenemos miedo como líderes o como integrantes, como tribu, abrir esas conversaciones porque pensamos, tenemos esa idea falsa que si nos cuentan algo, tenemos que tener la respuesta. Y no necesariamente, o sea, a veces la persona, el equipo, la tribu se quiere sentir escuchada. Y aquí sale este estudio de Animal Cave, de Being Happy, a World Mother, que habla tres componentes para generar tribu en el equipo. Y uno de ellos era el tema del apoyo, que cuando tú bloqueas, no hay emociones positivas o negativas, pero voy a mencionarlo, ¿no? Aquellas emociones que no son tan positivas en el equipo, para que no se manifieste, oye, hoy me siento mal, hoy estoy con las pilas bajas, hoy me ha pasado esto en mi hogar, y hoy es válido, porque las personas están trabajando en su casa, no hay forma de decirle, no, acá vienes a trabajar, disculpa, estoy en mi casa, estoy con toda la bulla acá, no hay cómo me deslinde de eso, ¿no? Cuando tú bloqueas o no abres esos espacios para que manifiestes esas emociones, inmediatamente ocurre el efecto espejo. El integrante tampoco te va a contar sus emociones positivas, lo bueno que le pasa. Y ahí viene ese dolor, pero es que no me cuentan las cosas buenas, permite que te cuenten las cosas malas. Porque si no te permite eso, entonces, ¿cómo estamos gestionando? Y ahí sé que hay muchos líderes que nos están viendo, jefes,
No tengan miedo a abrir esas conversaciones. A veces los integrantes solo quieren sentirse escuchados. Y hoy de repente hay que desarrollar ese carisma digital para de repente, sin ver la cámara, con el tono de voz, identificar cómo se siente un liderado. ¿Cómo está el miedo a trabajar? Sí, totalmente. Yo creo que parte de esto no es, la pregunta es, ¿no? Dentro del tema de conoce a tus trabajadores, la pregunta es si realmente estás generando esa confianza con ellos para que se abran contigo y que ante ejemplo, ¿no? Acá en esta organización somos innovadores, pero no toleramos el error. ¿Cómo diablos quieres que sean innovadores si no te vas a equivocar, ¿no? Entonces, mira, te corto 10 segundos porque esto sí me pasó, en la cual nos llamaron para ejecutar que querían el año de la creatividad y creamos un programa muy genial de producción de ideas. Pero la primera pregunta que le hice al gerente fue, ok, ¿quieres el área de la creatividad, de la innovación? Dime, ¿cuánto es tu presupuesto para equivocarte? ¿Lo tienes? No, pues decía que si no has destinado un presupuesto para que se equivoquen, no se te ocurra lanzar el año de la creatividad o la innovación. Tal cual, imagínate, ¿no? O sea, imagínate. Y también acá sobre esto, ¿no? Creo que en el fondo tú dices, ok, vamos a hacer cosas diferentes, pensadas en nuestros trabajadores. Y la pregunta del millón es, ¿y has hecho un estudio con los trabajadores para ver si eso que les quieres dar sería valorado? No, pero si yo fuera trabajador me gustaría. Tú no eres el sentir de todos tus colaboradores. Es decir, tienes una súper gran buena intención, sí, pero no necesariamente puedes meterte en su cabeza y en su corazón para diseñar algo sin que ellos siquiera hayan dado su opinión. Por eso es que es tan importante escucharlos, abrir los canales, ganar la confianza. Y algo importante, ¿qué pasa con un padre y un hijo cuando el hijo hace una travesura y tú de una, ¡pum!, sanción, castigo, chao. Y le dices, hijito, cuéntame, si tú has hecho eso. No, yo no lo he hecho. ¿Cómo te va a decir que sí si ya lo reventaste a la primera? ¡Chao! Listo. Entonces, creo que es importante ganarte la confianza del trabajador. Si se equivoca, que tenga la apertura de acercarse a ti, de decirte las cosas para que te vea a ti como una especie de padre organizacional y que se establezca una relación, un vínculo de confianza sin que, claro, sin pasar las barreras, porque cuando ya te vas al exceso de confianza, también es, como dice, está bien culantro, pero no tanto, ¿no? Entonces, creo que es importante que nosotros desarrollemos ese vínculo emocional de confianza, de cercanía con nuestros trabajadores. Y si eso pasa, por ejemplo, del gerente al jefe, pero el jefe no es capaz de desarrollar ese vínculo con los que tiene debajo de él, entonces ese jefe no debería estar ahí. Porque el gran problema es que si la cadena no sigue bajando, va a pasar lo que sucede en la mayoría de las organizaciones donde la cultura se trunca a nivel de mandos medios porque tienes mandos medios que no sirven para ser líderes. ¿Qué sucede? Que el mejor vendedor no necesariamente es el mejor jefe de ventas porque de repente es buenísimo vendiendo, pero no sabe llegar a la gente. No es un líder, no lo respetan, no lo siguen. Entonces, creo que es bien importante que esa cadena, ¿no? Y como bien dices, podríamos hablar acá hasta las 9 de la noche, 10, 11, 12, porque el tema es pero apasionante y hay muchísimo para explorar, pero creo que es clave, ¿no? Ganarse esa confianza del trabajador. Sí, ahí estoy tratando de buscar quién lo puso, Lucero Heredia, ¿sí? Con, yo lo llevo de esta forma, Lucero, que para ganar la confianza hay que respetar nuestra biología, ¿no? Tienes dos orejas, una boca, escucha más, habla menos, empatiza más, ¿no? Y después acciona, ¿no? Rodrigo, vamos a hacer ping-pong, ¿sí? Con 4 o 5, ¿qué es lo primero que se te viene así? 2020, un año de oportunidades, diría yo. 2021. Salir de la crisis. LinkedIn. Un lugar en donde todos debemos estar. No lo vean como un sitio para buscar chamba, como le dicen en el argot criollo. Creo que es un lugar para establecer vínculos, hacer negocios y sobre todo donde se aporta conocimiento y también se recibe. Por lo tanto, como dice la Biblia, dad y recibiréis.
Emprender. Mi vida, creo que vivo emprendiendo, no hay que tener miedo, hay que asumir emprendimientos tratando de minimizar los riesgos, pero siempre va a haber un riesgo. Y si tienes miedo, pues trata de emprender con miedo, pero con responsabilidad. Cliente. Junto con mis colaboradores, lo más importante, creo que debemos gestionar y ganarnos el corazón de los colaboradores para que ellos se ganen el corazón de nuestros clientes. Listo, Rodrigo. No, muchas gracias. ¿Tienes algunas palabras finales, algunos mensajes que te gustaría dar? Persona, data, líder, estrategia, ¿no? Empieza por ser persona primero y pasar por ese proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Medir, aprender y volver, y volver, y volver. Sí, yo Es acá tuyo, lo Rodrigo. único que les recomiendo a todos, primero un consejo para emprendedores, empresarios. Yo soy uno de ellos, soy un emprendedor, soy empresario, dueño de mi empresa. ¿La crisis me golpeó? Sí. ¿Me ven llorando? No. ¿Perdí mucha plata? Sí. ¿Casi quiebro mi empresa? Sí. La pregunta del millón es, tienes dos caminos. O ponte a llorar o ve las oportunidades que puede haber en esta situación. Creo que esta crisis nos ha puesto una tarea bien dura, primero para recuperar y volver hacia lo básico, empezar a valorar cosas muy básicas dentro de la vida incluso de uno. Nos ha servido también para acercarnos mucho a la familia. Creo que habían muchos temas externos que eran nuestros pseudo dioses y nos hemos dado cuenta que ante esta situación todos somos iguales y que si mañana quiere el de arriba o el dios en el que creas, mañana se acaba el mundo y se acabó toda esta historia. Así de simple. Somos muy frágiles como seres humanos. Entonces solo te diría, vive la vida con responsabilidad. Creo que lo primero que hay que cuidar es la familia. Es lo más importante. Lo segundo probablemente sea tu trabajo, ¿no? Ojo, wait, la salud, salud, familia, trabajo. Creo que hay que intentar, hay que tratar de vivir todo lo que se pueda, experimentar, probar. Pero creo que lo más importante de todo esto es en este momento estar con salud. Yo agradezco mucho tener a mi familia sana, estar yo también sano. Y les dejo un modelito que les va a servir para todo. Yo siempre, este es el modelo base de nuestra empresa y lo uso para capacitación, consultoría, para todo. Y es, primero, conoce a tu cliente, a tu colaborador y tu competencia. Luego, diseña tu experiencia actual, es decir, entiende cómo hoy lo estás viviendo. Al haber analizado a tu competencia, también vas a saber qué puntos a favor tienes y qué puntos en contra con relación a tus competencias. Entonces, primero conoce, luego diseña tu hoy. Innova y desarrolla todo aquello que tengas que desarrollar para llegar a una experiencia mejorada. Entonces ya tienes ahí conocimiento, diseño de experiencia actual, innova y diseña el deseado, implementa tu experiencia mejorada y diseña métricas y mide. Ese modelo de cinco pasos es un modelo circular que sirve tanto para cliente externo como para cliente interno y creo que les va a servir mucho. Por mi parte, agradecerte, mi querido Alfredo, y a toda la gente que de distintos países veo que siguen esta señal. Consejo final, no dejen de intentar y de vivir sus sueños en esta vida porque no vamos a saber hasta cuándo va a existir. Totalmente, Rodrigo. Creo que es una oportunidad, ¿sí? Dentro de esta crisis de dejar de ser resistentes y empezar a ser resilientes, ¿no? Encontrarnos, de repente perdernos para encontrarnos, defender y respetar nuestro proceso y callar y bajar del pedestal aquellas voces que nos suman en este momento, ¿no? Creo que tu voz es la que más importa, las conversaciones que tienes contigo mismo, con los tuyos, que son los que importan. Y a empezar, así sea chiquito, pero se empieza. Listo, Rodrigo, muchísimas gracias. Fue genial, genial compartir contigo el tema, el tiempo que ha dado chico. Creo que de repente más adelante hay una segunda parte con un tema relacionado. Podemos hablar de felicidad, no sé, creo que podemos hablar de varios temas Cuando y quieras. esto fluye, ¿sí? Un abrazo, Rodrigo. Gracias a todos los que se han conectado a través de LinkedIn, Facebook y YouTube. Y nos vemos en una próxima edición de Lead Time HR. Un abrazo, Rodrigo. Gracias. Chao. Chao.